güey, te dolor, ¿verdad? Ya. Está cogida, está rompida de ahí. Ay. Mira nomás, espérate. Aquí están las botas Justin, estas ojalá y las tenga. Oh, no se siente, ¿no? Vamos a ver, una, dos, tres. Ah, oh, mira. Estas marcas, estas son buenas marcas. El Justin es buena marca. Mira, mira. Mira unas piñatitas. Miren. Para cuando cumpla mi Juanito años, miren, lo voy a cumplir. Esta la voy a llenar de dulce para que la quebre. No, no le cabe nada. Y esta Melissa. Un chicle le va a caber. Miren, oh, mira, aquí hay teléfonos. Mira, miren, miren. Miren, miren, tanto teléfono. Hey, ya no me voy a decir. No sé. ¿Qué lo puedes dar? No, lo voy a revender, creo. ¿Sí? Miren, es todo esto, es todo eso lo que venía. Pero miren, aquí viene este ropa y esta lámpara. Esta es lámpara, está bonita esta ya. Se mira bien bonita, mire. Mire, viene con esta cachuchita. Está bonita. Aquí sí. Me. No sé, me dan ganas de arreglar este patrón y sacar fotos y ponérselas, pero a ver qué pasa. Porque me va a tomar mucho en armarlo. Vamos a ver. Mira. Oh shit. Está mojada. ¿Qué es esa madre? No, no sé. ¿Se mojó? Creo yo. No. Mira, mira, oh, mira, Celia, nos tocó un histerio, otro histerio. Ya estamos llenos de puros histerios, ¿verdad? Y supuestamente yo los he querido llevar al pawn shop a venderlos, porque supuestamente ahí te dan más, pero no me, el trabajo no me deja muy bien. Pero bueno, no hace daño, nomás necesitamos calarlo. Que no, nomás la dialo para que lo enseñe. Okay. ¿Ya lo viste? ¿Ya? Ya. Nomás dale despacio porque espérate. Hay que darle despacito porque no. Vamos, van a empezar a regañarte. Ven acá, tú dices a la vida, porque está pesada y luego aparte está mojada. Y si está mojada, pues. Esta no me da de abajo, porque no. Okay. Eso échalo allá, mija. Otra parte, ok. Ok. Mira. Mascarilla, no sé para qué. Mira, mija, póntela. ¿Prende luz? No sé. No la prende. Mira. Se daña. Pura nueva, ¿no? Mira. 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 Star Wars. Este es de Star Wars. Mira, miren pinturas tan nuevas. Y esto es puro libro. Esto ya sería puro libro, mira. Fíjense. Puro libro. Ok. Mira. Sí, ya lo entendí. Ok. Esto es puro cuadro casi. Es puro cuadro. Este quién sabe qué será. Este es. ¿Qué será? Y que es frágil, un vidrio, con letras. Oh, sí. Oh, sí. Oh,
Y este está uno. Ya, uno para atrás. Ok, mire, aquí es puro papel. Aquí es puro papel que necesitamos checar bien, porque ya ven lo que nos pasó ahorita. Me tiro vivo y este aquí, pero no. No, no, este no. Bueno, pero puede ver. No, aquí no hay... Son cuadros, puro cuadro. Vamos a ver. Si se pueden dar cuenta, todo lo que hemos comprado en esto, ya habíamos vendido todo, casi todo, todo, todo. Mira, ahora estaba limpio, si se van a dar cuenta del primer día, ya. Y todavía lo que nos falta todavía en la traila. O sea que. Está bien. Oh, mira. Haga billete, billete, valiendo madre, no hay nada. Oh, mira, acá está otro micrófono para estar bailando. Mira. Oh, mira, aquí están los juegos de Wii. Estos se venden muy bien, ¿no, Juan? Sí, funciona, sí. Mira, oh, te preguntaron a ti, ¿no, Lisa? Mira. Mira, Wii. Sí, por Peter Games. Mira. Man. Nomás con que sirve. Yeah. Yeah. Álzalos esos, porque esos tienen. Yeah. Aquí está otro micrófono para que Juanito cante también conmigo. Este va a ser el de Juanito. Ay, canijo. Lo quiero hacer hablar en frente de la esta, pero no puedo. Mejor no. Hola. Oh shit. Esto es como para juegos. Si te mueres el Wii, amigo. Yeah. Okay. Mira. Mira, hay gente que se estresa con este. Aquí está un reloj. Mire. ¿Qué es este? Mira, un reloj. ¿De qué será? ¿Qué es, Juan? Mira. Smartwatch. ¿Ve aquí sí? Mira, Celia. Un reloj. Ve. Estoy atrás de ti, no puedo ver. Mira, lo vamos a cargar. Ahí déjalo, ahí está también. Estaban hablando en el radio, ¿no? Sí, es un smartwatch. Le llaman smartwatch. Oh, man. Ese está perrón también. Muchas cosas inesperables que nos ha tocado agarrar. Bien. Man, de verdad que. Tijeras para cortar árboles. Bueno, las hojas. Las estas. Bien. Bien, esta es pintura. Man. O no sé si sea nueva o usada. Bien. Miren la esa de... ¿Cómo se llama, güey? Minecraft. Minecraft. Miren. Carritos. Trato de... De enseñar lo que puedo, me. Mario. No, no tiene teléfono. Esto es casi de puro niño. Sí. Es puro niño. Mochila. Y... Ahí se pueden dar cuenta. Puro juguete, mochila y eso. Ahí está. Ahí está. Vamos a ver. Avienta eso para ver esto de una vez. Ok. Nos han venido. Cosas, demasiadas cosas. Por $50 es demasiado para mí. Eso no incluye, como le digo, yo no incluyendo taxes y eso. Un total de $60, pero aquí lo saca uno. Mire. Caja sola. Aquí está una caja de Nike. Vamos a ver. ¡Ah! No, no hay nada. No, mire. Joderla. Un día en la libertad. Oh, my.
chiles. Ah, oh, pues dice aquí, dice junk. ¿Qué es junk? Basura. Basura. Y eso no lo había visto. Vamos a ver. Un calendario. Tío, aquí está una caja. ¡Ah! Zapatos sola. Ok, aquí está otra. ¡Ah! Ojalá. No, no se me ve que tenga zapatos. Otra cosa. ¿Qué les dije? Es que Lolo se da en el pezón, ¿verdad? Cuando la mueve, Lolo se siente. Ok, aquí está otra. Otra cosa. Oh, sola, mire. Es lo que les digo. Aquí está otra. Aquí está, esta sí está bien pesada. No, mire. No, mire. Era una piedra la que pesa más. Mire. No. Esta es basura. Está quebrada. No, entonces no, es pura. No. No. Mira. Mira. No. Esto sí no sirve. No. Esto no sirve. Esto no. Yo creo que esta la voy a dejar de aquí abajo, ¿no? Sí. Porque no va a poder. Vamos a ver. No voy a poder sacar las cosas. Ok. Miren. No puedo subir arriba. Vamos a ver qué hay. Vamos a ver. Oh, este es como de. De. Oh, era como si era porrista. Ella no. Sí, era como si era porrista. Ya. Yeah. Le llaman una cheerleader. Mire, para la vaca de mi abuelo de madre. No me oye mi abuelo. No, me gusta jugar. Pero todavía. Aquí está una bolsa de zapatos. Mire. Vamos a ver. Zapatos. Y que les encuentres el par también está canijo. Zapatos. Zapatos. Mira estas botas, Lisa. Están nuevas. Zapatos y más zapatos, sí. Ay, le hace falta el par. Échalo de mija. Échalo. Échalo. Todo esto a dólar se va. Yo creo que a dólar se va. Mire. Esto viene siendo puro peluche de nuevo, mire. Puro peluche. Amor, miren aquí, amor. Es para la novia, o para la esposa, o para el que sea. Mire, puro peluchín aquí. Es puro peluche. Para el día de San Valentín. Ya viene, por cierto. Febrero, damos. Ya. Estamos a la vuelta. Este es basura. Porque este es una sola caja. Es caja, no me vayan a regañar. Ok, mire, peluche. Oh, mira, acá está la otra bota, Lisa. Okay. Oh, miren, acá está otra Biblia. Mira. ¿Sí, no? Es Biblia. Sí, ahí. Ah, sí, aquí está. Más, sí, no, hombre. Hartas Biblias que nos salen también. Fíjense bien que. Que me han salido demasiadas Biblias a mí. Oh, mira. ¿Qué es esto? ¿Para las fotos, no? No, es no, tele. Yo... ¿Es tele? Oh, sí, es foto. Puede que sea, sí. Yeah. Estos son papeles, como personal. Pero como que eso los vamos a checar bien para ver qué. A ver qué sale. Papeles, papeles, ya. Este es puro papel.
y cosas como libros y todo, pueden darse cuenta. Estas son cosas de como de por ahí, no sé qué se va a hacer. Ya me lo acabo, mamá. Ah, creo que tengo falta. Oh, ¿qué es esto? Mira. What the heck, ¿qué es esto? Vamos a ver. La voy a bajar porque aquí no puedes sacar esto. No que sea. Es como si fuera una ventiladora, algo así por el estilo. Tiene para el baño. Tiene Santo Claus. Oh, sí, es una vequeadora. Miren. Oh, estas están caras. Esta está bien cara, tú. Mira, shop back, mira. Oh, la de la esta mochila donde venían los pies. Ajá. ¿Tú crees? A lo mejor. Oh, miren. Damn. Ya puede que sí sea. Miren. Una buena limpiada. Miren. Esta vequeadora, men, está bien cara. Esta sí está cara. Esta es buena marca, la Sharpback. Ponla ya, mija. No, este es del baño. Mira, este es el destapabaño. Destapabaño. Estos yo creo que son con palos. Palos rollos. Rollos del baño. Sí. Yo apenas iba a decir que palos indies. Puras papeles, esto es puro personal. Ya, personal. Un paraguas, una calceta. Y esto es caja de zapatos, es todo. Bien. Bonito. No muevas tanto la cama, que no te van a regañar. Mira. Ni modo, ya la quebré. Este es un cajón. Pero ya. Ya quebré una ahí. Ahorita que me caí. Este. Esto yo pienso que es un cajón que está allá atrás. Yo pienso. Los papeles allá mismo. Esto lo voy a poner aquí. Ahí lo voy a poner. Ok. Vamos a ver aquí. Oh, yeah. Este es el baño, dijo mi señora. Vamos a ver qué hay aquí. Roki, roki, ok. Esta es una bolsa. Es como si fuera una cobija. Está camping. Ajá, camping. Madre. Bueno, esto es casi puro peluche, y de peluche y eso. Y está una pompa. Mire, otra pompa. Mire, está nuevecita. Está nueva. Esto. Puro peluche. Si se pueden dar cuenta ahí. Mire, puro peluche. Lámparas. Zapatos. Papeles, periódico, miren, de todo ahí. ¿Ves? Pero no hay nada que no sea importante ir aquí. Pensé que había un teléfono, pero no hay. Ok. Eso es todo lo que hay en el sitio. ¿Cuánto faltamos? Todavía falta, ¿verdad? Hijo eso. Todavía falta. Ah. Estoy esperando unos regalos. Ok, bien. Con juguetes. Miren. Muñequito. Igual. Justin Bieber. Lo que le gusta a Melissa. Los artes. Ok, miren, esto es puro peluche, miren.
peluches, papeles. Papeles y de todo eso. Está buena. Ya, ponlos arriba, Lisa. Arriba de allá. Ok. Oh, miren. Estos son bien siendo estos. Estos. Estos que están aquí son estos. Ok. Ya no los voy a enseñar. Ahí está, Lisa. Este viene siendo ropa. Bien. Pura ropa, pura ropa, ya sea de hombre o de mujer. Yep. Pura ropa. Enfócate. Esto cuando okay. Él enseñó guantes y todo eso, el otro, pero no estaba enfocando mi muchacho. Aunque okay, este es de como para hacer un baile, no sé, de los del piso, no sé cómo le llaman esas cosas, pero eso no sé qué será. Ah, bien. Se avienta algo caliente, ¿no? Y estos son, esos son peluches también. Miren. Y aquí vienen vasos de estos, ¿sí? ¿De qué son? De, no sé. No sé qué sean, pero aquí vienen vasos. Son puros vasitos también. Y miren, vienen muchos peluches. Vienen demasiados peluches, ¿sí? Montaje. Mucho peluche. Ahí está. Yo creo que por $60 todo esto está más que súper bien, ¿verdad? Yeah. Más me falta investigar todavía el Rolex, los lentes Gucci, y bueno, y todo lo que ya vieron que estoy mostrando. Estoy tratando de demostrar. Tiene una otra hielera. Otra hielera ahí. Tiene este platito. Dos bolsas, un libro, a la marca. Y vaso, creo que es. Estas creo que son de una máquina. Okay. Aquí viene. No sé qué sea esta. Estos son papeles, sé que son papeles. Vamos a ver esta. Esta viene algo aquí. Ok. Esto. No hay que faltar el perdón. Este se supone que este es como para tiempos de emergencia, como cuando hay huracanes y todo. La tele, la lámpara y la antena y radio. Todo tiene. Es para cuando se va, que hay tormentas. Ahí está, vamos. Ponla ya. Y aquí, igual. Viene mucho, miren, mucho de este puzzle. Ajá. Sí. Películas. Sí. Muchas cosas inflables, miren. Nuevos y usados. Bien, viene una maraca, ¿cómo se llama? Maracataca. Maracas. Ándale, maracas. Maracas. Okay. Maracas. Qué lindo queso. Hice a reír a Juan sin querer, queriendo ir. Esto tiene bueno. Eso es pura basura ya. Bueno, puro papel. Aquí está esta mesita. Sí. Esta la usan muchos como para cuando van, se sientan y comen.
cuando llegan bien cansados del trabajo. Y ahí iban a su platito y viendo la tele, YouTube. Mi madre, no tenía YouTube. Sus programas favoritos, ¿eh? Más que no tenía YouTube. Imagínate, no, pues ahí dije ya. Miren, esta. Esta es una carpa. Nos salió. Está nuevecita. Yo compré una de estas. Me salió en $200. Miren, esta. Mira esta. Es como esta. Miren. Pero, esta, ¿qué color es? ¿Es azul o? Rosado. La itaira. ¿Dónde? Oh, ¿ese es? Sí. ¿Te dice? Oh. Ah, aunque sí, rosado. Sí. Ah, sí, miren, aquí está. Yo no le quería ir. Ahí está. Oh, sí, ahí está el color pesas. Rosa. Bueno. ¿Qué es? Pesas. Pesas. Ok. Son 5 libras. Vamos a enseñar esto. Esa herramienta. Este es cartón. Mira. Ah, no, no está pesado. Se llevó un teléfono. Mira. Bueno. Mira, aquí está el cargador. Mira. Ahí está el cargador para sacarlo. Ok. Esto, miren, una palita, miren, chiquita, pony, miren, películas, miren, un taladro, miren, está nuevo, miren, un serrucho, miren, un conejo, no sé, miren. Aquí hay harta herramienta. Mira. Harta herramienta. Mira. Lámpara. Mira, palijar. Mira. Hay herramienta aquí. Películas. Pueden dar cuenta. Ahí está un Wii de juego. Este no creo que sirva. Ya está de estar viendo. Ok. Esto es para cuando este Juanito vaya a nadar, ¿sí? Para que flote. No, eso no va a flotar. ¿No? ¿No? ¿Por qué son? Se le va a meter el agua ahí. Aquí hay otros dos. Miren, aquí están otros dos. No, pero sí son flotadores, ¿no? Por ahí acá tiene un LR. Nomás los inflan. Sí, se inflan. Inflan. Miren, otros dos. Pero es como si quieres estar acostado y que te esté soltando el agua. Yeah. No, no, ok. Ahí están otros. No. Aquí está esto. También. Estas son sillas que nos salieron. Miren. Ay. Yo todavía no tengo fuerzas en mis manos. Ah, mira. Son sillas. ¿Y se hacen para recostar, no? Sí. Esta es sencilla, ¿no? Yeah. Para la beach. Ahí. ¿Eh? Miren. Playa o la alberca, ¿no? Para la playa. A ver, estrénala. Es que te sientes. Una cobija. También de camping. Bueno, es como algo de camping. Me siento. Ajá. Es una, ¿cómo se llama? No, no voy a poder ni levantarme. Mira. Yo lo voy a mirar. La que sí puede es lisa. Miren, aquí está otra nueva. Arriba de la mesa ya de desarmado. Aquí está otra nueva, son dos. Ahí está. Ponlas allá. Okay. Vamos a ver. Aquí. Ay, ay, güero. Personal. Es personal esto. Papeles, mira, todo esto es personal. Mira, todo esto es personal.
ciudad, mira. Está bonito. Mira. Custom. Oh, es un custom, mira. Tan algo. Aquí. Esto estoy de Halloween. ¿Enseña? ¿Cómo los disfraces? De Halloween. ¿Puro esto? Mira. Converse, pero no tiene nada de esto. Esto es pura pintura para pintarte cuando para Halloween. Mira. Esto todo esto es de básicamente Halloween. Mira. La chancla así. No voy tanta peluca. Bueno. Todo esto es de Halloween. Sí. Todo esto es para Halloween. Ya nos estamos encerrando, mire, todo lo que hay. Vamos a ver. Mire. Bonito. Un calentón para cuando hace frío. Una bolsita, está sola. Miren, esto no se pisea. Mire. Cables para enchufar. Mire todo. Y aquí hay puro cable. Esto es cable de enchufar, cable de tele, cable, hay de todo. Y este es calentón. O sea que, esto no, nada que ver. Okay. Bueno, para allá. Esta es una, creo que una almohada. Sí. Ya, son cobijas. Son cobijas. Cayó del otro lado. Vamos a ver. Oh. Este viene siendo básicamente este. Como si una campaña de ¿cómo se llama? Para cuando casa. Vas a acampar, ¿no? Ajá. Ir al albergue, allá en a la playa. Vamos a ver si la tiene. Si la tiene, la tiene. Y si es ropa, porque a veces no las tiene, tiene otras cosas. Una vez que les dije. No, tiene puro peluche. Puro peluche. No la tiene. Puro peluche. Puro peluchín. Estos peluches yo creo que mejor casi deberían de. No. Casi como de donar. Es mucho peluche lo que nos salió, ¿verdad? Mucho peluche lo que nos ha salido. Vamos a ver esto. Un tanquecito para los pescados. Mira. Ah, no, para los pescados no. Sí, es como es para este. Mira, ahí está. Este. Es un solo tanque. Yo creo que tenían una lagartija así. Sí son lisos ya. Uh-huh. Sí son lagartijas. Bueno, me voy a meter un pescado. No va a estar aquí viva. Ay, no. No se crea. Todo así. Para que no se salga. Bueno, ahí va. Es nomás el tanquecito. Esto es igual y para el agua, la alberca, todo esto. Lo mismo, mira. Puro de eso. Mira. Para el agua y la alberca, ve. Eso básicamente no. Esto va. Esto se va a vender, eso se vende de volar. Si lo damos unos $3, $5 se vende de volar. Porque esas cosas son bien caras. Cada una viene valiendo como entre $50 hasta $100. Les digo yo la que yo compré en Amazon me costó 120, creo. Por ahí anda, no me acuerdo muy bien porque ya tiene demasiado. Ya tiene rato.
Miren, estos son colchonetas para las sillas. Miren, para las sillas, ¿verdad? Yeah. Para recargar. Ahí está. Y este es para cuando anda surfeando, yo creo, ¿verdad, Juan? Sí. Cuando anda surfeando, ¿verdad? Ese. Vamos a ver. Ahora, esta tiene las cosas. Esta está, son sillas, pero se mira, esta es una silla, pero se mira que está toda doblada, como que, es que tenía muchas cosas encima, como que el peso las hizo que esta, que se doblara. Ayúdame, mija, ayúdame. Vamos a ver si funciona o así es esto. Pues ya. No, así es. Mira, ahí está. ¿Ah, que sí? Uh-huh. Sí, no, esta es así. Pensé que estaba doblada, no. Okay. Espérame. Mire. Ok. Y hasta para atrás, ¿cuánto? Y de este cuadro. Este cuadro lo que nos salió. ¿Sí sale bien? Sí. Okay. Tuve que hacerlo para atrás. Bien, ahí está. Ok, este cuadro está bonito. Y okay. Ahora sí no vamos a llenar. Celia, ahí está la mujer. Y aquí está otra silla. Véndale para allá, por favor. Dos, tres sillas como estas, cuatro, cinco, seis, siete, 8, 9, 10 sillas. Son 10 sillas para sentarte cuando vas al parque, cuando vas a donde tú quieras a descansar. Son 10 sillas, ¿ok? Ahora, esto se va para allá. Le voy a decir a mi muchacho que suban acá para enseñarles esto, porque ya aquí ya se llenó de cosas. Ok, miren, como les comentaba, ya acabamos allá. Ahora miren, este cajón viene allí. Yo pienso que con una limpiadita y todo queda bien. Miren, esto es como donde yo creo guardaban ellos archivos, no sé qué. Esto es aquí. Aguas, hasta para atrás. Miren, y este viene siendo como un microondas, ¿no? ¿Qué será? Sí. ¿Qué será? No está mal. Mire. Este es algo eléctrico. No, es como si fuera un microondas. Pero no es microondas. ¿Qué, qué cosa en ahí sería? A ver. Pizza. La pizza. Como si fuera un mini horno. Una limpiadita y ya. Queda bien. Ah, mire, también me salió esta mesita. Dame un poquito, mire, está chiquita. Mire. Ve. Me salió esta mesita. También me salió este Casper. Es para Halloween, ¿no? Sí. Mire. Halloween. Ve. Es ese. Ok. También me salió, ven acá, Lisa, ayúdale, Juan. Y me salió este, no sé, es como para de adorno, ven, aquí es una de calles. Y también me salió esto, esto es de Halloween, adorno de Halloween. Eso me salió. Y esto también, mire. Es como si fuera un rompecabezas, no sé. Pero este también salió. Y este salió. Y
como si fuera una malla, una cerca. Esto. Ok. Esto. Eso salió. ¿Ves? Y por último, miren, lo que nos salió. Nos salió estos cuatro rines. Son de la marca Land Rover, ¿verdad? Rover, algo así. Land Rover. Ándale, esa. Esa marca, ese estilo de troca son bien caras. ¿Por qué creen que les digo yo? Esta bodega la agarramos de donde. Esta bodega la agarramos de donde hay gente de billete, de dinero. No sé por qué razones la perdieron. Cada quien tiene sus. ¿Me entiendes? Razones por qué la perdieron, pero bueno. Miren. Estos los estuvimos investigando y estos rines están bien caros. Sí. Ahí está. Ahí está. Range Rover. Ahí está. ¿Ve? Estos rines. Una buena limpiadita y todo. Unos $100 se va. A mí la bodega me costó $50. Hasta más. Valen más. Porque nuevos estos andan entre 2500 ya. Creo que checamos 2500. Nomás los jugos rines originales. Porque el original es mucho mejor que el que viene bañado de plata. De oro. No. ¿Cómo se llama? De plátano. Es como si fuera cromeado. Vea, se le dice cromeado. El crom, si no lo lavas, se despinten y se rayan bien feo y se empiezan a hacer bien feo. Este material no, este es el mejor. Creo que le dicen que es aluminio. Y estos son bien caros, estos rines. Yo los estuve investigando y ya lo que sale, entre 2500 por ahí más o menos. Tú los puedes vender usados como tal vez unos $300, 400, si los quieres avientar. Puede que se vayan de volada, puede que te duren, pero todo depende, ¿verdad? Ok. Ah, como les digo yo, me salió la bodega a mí en todo esto en $60. Con todo y taxi, todo. Y todo lo que gasto. Todo eso. Y ya les estuve enseñando. Aparte el dinero que encontré allí. Aparte el dinero que encontré allí, que era de aquí y de otras partes de, no sé, había de México también. O sea, es como si ellos viajaban de un lado a otro, ¿verdad? Pero sí, esperamos que les haya gustado el video. Y como les digo yo, yo pienso que este video lo vamos a poner por partes. Una o dos, tres, no sé cuántos vayan a salir. Y el que guste ver la primera, la segunda y tercera, pues está bien. Porque pues sí, hay gente, como les digo yo, me dice que están largos y el otro. No los voy a hacer, puedo hacer un video de 4 o 3 horas, no sé. No, o tal vez unos 40 minutos, tal vez. Pero a ver qué. Creo que es todo por ahora. Espero, como les digo, yo espero que les haya gustado mi video. Por favor, comenten, denle like, compartan y así vamos a ir siguiendo, creciendo poco a poquito, más y entre más, haciéndonos más. Y como les he dicho yo, tengo planeado hacer algo para más adelante, algo grandecito para poder hacer una rifa, otra rifa. Y pero ya no va a ser un concursante que va a ganar, a lo mejor va a ser que ganen 3 personas. Y sí, por favor, compartan, denle like y todo, ¿verdad? Y espero que les guste mis videos. Y como les digo yo, la gente que me sigue así criticando que ponte a trabajar y esto y el otro y esto y el otro. O sea, yo, como les digo, yo no tengo, ¿verdad? Yo trabajo con mi propia cuenta, yo soy mi propio jefe. Yo cuando tengo chance hago esto, cuando en mis tiempos libres, y cuando no puedo, no puedo. Y como yo les digo, YouTube me mandó una solicitud que yo puedo monetizar cuando yo tenía 700 suscriptores, y ahorita tengo casi 1400 suscriptores y no he monetizado, y no, ahorita no lo he hecho y ni lo pensé todavía. Pero pues creo que es todo por ahora. Y les mandamos un fuerte saludo a todos los suscriptores de donde quiera que estén, porque me ven mucha gente de muchas partes, de muchos lugares. Y les deseo que tengan buen este año, que les vaya bien y todo, ¿verdad? Y creo que va a ser todo, ¿verdad? Y ahí manden sus saludos, sus comentarios, y por favor
no les olvide comentar, que suscríbanse, denle like y compartan, que eso no es lo que nos beneficia también a nosotros, ¿ok? Creo que es todo, hasta la próxima. Adiós.